Cuando se lee Urantia en el portillo por donde entra el hombre, la imagen de los bosques de niebla donde cantan los celtas se deshace y toma vida la morada paradisíaca de seres buenos y eternos. Afuera queda el olor a mar, la arena alborotada por el viento, los troncos cargados desde el atrato por las olas, el ardor del sol y la sed. Al pasar el umbral de Urantia, el mundo se hace otro. Un jardín andino se levanta sobre la arena seca y salobre. El sol no castiga y huele a San Joaquines, siete cueros, besitos, jazmines y plataneras. La magia no tiene artificios aquí. Las plantas nacen, crecen, dejan sus semillas y mueren frente a los ojos maravillados del hortelano. Jorge Arango Arango es el propietario y fundador de un oasis a la orilla del mar. Llegó a Urabá por primera vez en 1993 por azares del destino. Jorge Arango Arango es un ciudadano de Medellín. Estudió en el Colegio de San José de la Salle para entrar después a la Universidad de Antioquia en la Facultad de Odontología. De ahí me dio, no es que me haya dado, sino que llegó un momento oportuno para venir a estas tierras de Urabá. Esta tierra con secretos ancestrales lo enamoró en su primer encuentro. Antes de su llegada, ejercía su profesión de odontólogo en Medellín. Tenía un consultorio particular y al empezar a aplicarse la Ley 100 de 1993, las consultas empezaron a disminuir. Mientras iniciaba el declive de su carrera en la ciudad, poco a poco iba creando su jardín maravilloso en Urabá. Ese espacio lo trajo a la expresión máxima de su felicidad y su libertad. A Necoclí llegué con invitación de unos maestros que a esos maestros les prestaron una escuela que estaba a orilla de mar. Estamos hablando de hace por unos 35, 36 años, a orilla de mar en Necoclí. ¿Sí? Entonces resulta que sí, muy bueno Necoclí en esa época. Todavía el pueblo, la plaza de mercado estaba en el parque. Bueno, muy sí, pasamos bueno. Ya después, a los 4, 5, 8 meses, alguien, un señor me dijo, te vendo un terreno en Necoclí. Sin conocerlo, lo compré a orilla de mar y cerca al pueblo. Mas no es este que es actualmente Urantia. Entonces ya a los dos, tres meses le dije a mi padre, a mi papá, vámonos a Necoclí a conocer el terreno que compré. Llegué acá, bueno, el terreno estaba bueno en la primavera, lo que es la primavera y todavía era la primavera. Entonces al pasar por estas playas estaba el letrero se vende y él quedó emocionado con esto. Se compró. Después vinimos a los 3-4 meses, ya organizando todo, la señora que vendió, todas esas cosas. Entonces ya empecemos a venir por ahí 2-3 meses, no, 3 años, a pasar vacaciones acá.
muy extraordinarias vacaciones acá y las playas eran extraordinarias. Dejamos de venir acá por ahí por 22 años. Ya después de ese, de eso ya, me vine otra vez en diciembre. Me vine con un muchacho que sabe mucho de construcción, muy allegado a la familia. Aquí me quedé 2 meses y medio con él a organizar esa cabaña, mejor dicho, a construirla, reconstruirla. Entonces, en esos 2 meses y medio hice una cosa muy, muy linda entre construcción, entre la parte costeña y paisa, pajiza de 2 pisos, muy linda, y empecé. Yo lo primero que hago siempre es póngale jardín. Yo un desierto, a mí me dan un desierto y yo le pongo jardín por todos los lados. Entonces tomé las fotos después de esos 2 meses y medio, las llevé a Medellín, mostré las fotos de este lugar y todo el mundo otra vez emocionado. Después de 22 años, ¡ay, cómo pasamos de bueno en Cocli, cómo pasamos de bueno! Entonces, organizaron toda la familia, otra vez después de 22 años, regresaron a esa Semana Santa acá. Entonces llegó el momento en que ya yo me estaba como emocionando mucho. Entonces yo me fui enamorando de esto, cada vez más, y yo sembrándole. Yo cuando venía en el carro desde Medellín, pasaba por la Llorona. Yo en esa Llorona hubiese guerrilla o ejército o lo que sea, paramilitares no había en esa época. Bueno, yo me metía a esa Llorona a traer matas y matas y matas por todos los lados. Eso a mí no me interesaba. Las guerrillas, ellos como que se daban cuenta que sí, eso hablaban con uno y dele, eso no me paraban bola. Yo me venía para acá, ese carro lo llenaba de todo, claro, llenaba cosas también. Ya como la cabaña principal ya estaba más o menos organizada, yo tenía que traer una cosa, la otra, que colchones, que ventiladores, que una cosa y la otra. Y fuera de eso, lleno de rastrojo, que para mí nunca ha sido rastrojo, vegetación. Eso yo venía acá al pueblo en ese carro y todo el mundo se burlaba de mí. Porque ese carro, lo único que se veía del carro era el vidrio por donde yo manejaba. De resto no se sabía dónde había una cosa y la otra, porque eso era... Por todos lados parecía un carro de cíngaros, sí. Este carrito, el que nos trajo todos los rastrojos de todo Urabá, todos los muebles, todas estas cosas, y vea dónde quedó. Aquí vienen modelos, vienen de todo a tomarse fotos, unos por acá, otros por allá, otros... Era felices todo el mundo montados en este carro. Entonces todo el mundo regulaba, yo ahí mismo venía acá, sembraba esto, y el próximo puente me venía también para acá, y así seguí continuamente, hasta que llegó el momento en que me vengo. Con todo aquel amor por la naturaleza y por lo artesanal, creó su lugar de vida, un jardín y un hotel, un sitio que resalta en su particularidad.
figurante es el nombre que le dan los extraterrestres a la Tierra, que para ellos significa el planeta azul. Y la palabra Urantia está casi que incluida la palabra Urabá y Antioquia. Entonces ahí está el nombre de Urantia. Me vino de un momento a otro esa, no sé por qué, ligué las dos palabras, pero me vinieron. Me vino eso de Urabá y Antioquia. Ahí se quedó con Urantia y a mí no me choca ese nombre nunca. Había una señora que cocinaba muy bueno con el marido, todo a lo muy bien. Entonces está viniendo buena gente de Urabá, dele. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y aquí hay para un fresco, una cervecita, que nosotros tenemos hambre, entonces comida o algo así. Entonces ella, como muy buena cocinera, pues hagamos esto. Briguemos a hacer una especie de cocina de ella, y era muy buena cocinera. Entonces le fue gustando eso a la gente. Musiquita bien buena, hamacas por todos lados. O sea, como dicen ustedes los muchachos, parches. Esto estaba lleno de parchecitos muy ricos, muy bonitos. Y yo, como tenía siempre mi fama de ser como y fama desde Medellín, que hacía trucos de una cosa, de la otra, y la otra, lo fui encarretando a todos ellos, a los niños de 8, 10, 11 años, a toda la gente. Fíjateme rápido. Este. Porque este. Y aquí me arrepiento hacer el delante de la portelada. Y la gente va a dar esa vuelta, se perdió otra vez. Entonces se fueron viniendo para acá. Dele, viniendo acá. Ya teníamos ya varias habitaciones, yo no sé para qué, pero entonces ya están diciendo, bueno, entonces ¿cómo nos quedamos? Entonces, ahí fue creciendo sin saber en realidad si esto iba a ser turístico o no. Su pasión por la jardinería fue traída a las costas del Golfo de Urabá, pero mientras en Necoclí se celebraban las fiestas del coco hace aproximadamente 8 años, ocurrió un incendio provocado que devoró alrededor del 90% del lugar. El incendio. El incendio fue destructivo a todos los niveles. Ahí no se salvó un par de medias. Fue total, con todos mis libros, toda mi música, todo lo que yo tenía. Porque yo casi que cogí de lo principal, de la finquita mía de santuario, lo fui trayendo para acá, porque dice, este es mi terruño, este va a ser mi nido. Y ahí se me fue todo, pero todo es todo, cosas hasta familiares. Las fotos de las familias, de que estábamos pequeños, era el único que las tenía y se fue todo. Todo. Eso sí fue catastrófico. Sus libros, sus películas, sus estampillas coleccionadas durante 40 años, sus árboles, sus flores, su planeta de tranquilidad. Esa temporada iba a subir Urantia como Urantia. Porque esto era primero, era que sí, que no, pero aquí ya era casi que el verdadero Urantia como parte turística, mejor dicho. Y esa misma noche, ¡tum!, todo. A los 2 meses llegó Semana Santa. 2 meses después, esto quedó totalmente negro, lleno de escombros, todo. Se llenó esto así, a ver cómo había quedado Urantia, qué tristeza. Pero se llenó, fue por eso, a ver cómo quedaron las ruinas. Hermano, yo no sé cómo no hice, pero aquí se dio comida, se sirvió cerveza, gaseosa, de todo.
Aquí no había nada, es que todo esto aquí no había nada, nada, nada. Hermano, no sé cómo hice. Y empecé a reconstruirla, reconstruirla. Yo todos los días, y siempre en medio de las cenizas. Me quedaba a las 3 de la mañana, eché el agüita a las matas, dele, 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 dele. Y de un momento a otro, otra vez, el huracán. No sé, esto para mí es un milagro. La mano enemiga intentó marcar con hierro forjado a Jorge. Sin embargo, él revivió aquella vegetación de las cenizas, como el fénix, con mucho trabajo y el plus de su amor por un proyecto utópico. Se levantó y en esa geografía tomada por capos de diversa índole, continúa saludando al sol, a la mar, a las plantas, a sus mascotas libres antes de comenzar cada jornada. A pesar de haber sido consumida casi en su totalidad, actualmente Urantia está llena de vida. Árboles, plantas, arbustos, palmeras, semejan un laberinto desde la entrada principal. Un jardín de estos, que la Universidad Antioquia dice jardín andino, a orilla de mar es casi que imposible. Y esto es arena. Yo aquí no tengo tierra. Es arena. ¿Cómo hice? ¿Cómo no hice? No sé. No sé si es la persistencia, si es las ganas de hacer algo, el amor o qué, porque la misma universidad vive estresado con esto. Pero ¿por qué esto a orilla de mar? ¿Por qué? Ellos dicen que acuérdense que en estas playas hay épocas en que el mar, sobre todo cuando hay vientos de octubre y todo, en los inviernos se llena esto de puros lotos, lo que llaman por acá gramalote, todo algo así. Se llena y mucho, mucho, mucho palo, viejo, puro palo. Yo aproveché todos los gramalotes y todo, lo puse acá, volví este sitio en un sitio fértil. El amor, la amistad, la sabiduría y la humanidad viven allí a través de letras que acompañan los senderos. Hay cabañas artesanales construidas en bambú y madera, pintadas de amarillo, rojo, verde, azul, morado, naranja y fucsia, adornadas con esculturas talladas en troncos que esculpe el mar desde el atrato. Cuerpos de mujeres, animales exóticos y mitos del lugar acompañan las farolas y candelabros hechos de conchas de coco y madera, pintados en la misma folclórica tonalidad que el resto del lugar. Para mí este espacio se está volviendo cultural. Sí, este espacio, al último, uno aquí puede vender aguardiente ron, pero acá en 4 meses se venderá media aguardiente o media de ron. Aquí es cervecita, comida, lectura y... Acuérdense que uno acá tiene una especie de desafío. Es que inclusive el desafío de acá se hizo mucho antes del famoso desafío de Colombia. El desafío que Jorge creó permite que niños, jóvenes, adultos y ancianos de 8, 18, 48 y 80 años sientan la adrenalina de la competencia en un complejo de cuerdas, tablones, columpios y maderos de equilibrio. Entonces aquí empieza aquí la gente a miquear, a molestar entre todos ellos, a tirarse una cabulla a la otra, a trepar, a todas estas cosas. Y aquí sí goza mucho desde los 3, 4, 8 años y 50, 60 y 80 años. Sí, los columpios, las abuelitas que nunca se recuerdan desde su infancia, mucha gente haciendo todas estas piruetas. ¿De dónde saqué yo eso? No sé de dónde ha crecido. No sé de dónde, a mí a veces me da miedo pensar. Porque yo tengo un problema que si yo pienso una cosa, hay que hacerla rápido y ya. Así me pasó con el cementerio acá, Necrópolis. Necrópolis es extraordinario. Necrópolis es donde están los grandes de la humanidad. Empezando por la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Están los grandes personajes, con muchos epitafios. En ese sector,
Jorge resume la historia de la humanidad dividida en periodos. Un cementerio simbólico guarda la memoria de los grandes personajes que marcaron el rumbo del mundo. Filósofos griegos, héroes y reyes bíblicos, incluso el mismo Jesús. Aquí venimos con Séneca, San Agustín y Jesús. Allá tenemos el Cristo Mocho, que ya es famoso. Luego mártires y caballeros, después la modernidad con sus científicos y conquistadores le dan paso a ciudadanos y revolucionarios. Me inventé un infierno, los grandes pero malos también. Empecé ya un sitio que todos son sobre a nivel del amor, a todos los niveles. La gente dice que el amor es felicidad, todo, no tanto. El amor a veces mata. Entonces uno va ya, se mete a la parte del amor y ahora empiezan a mirarse entre ellos, entre los novios, entre las esposas y todo, mirándose raro entre ellos, porque es que hay ahí... Allí hay unas frases duras a todos los niveles. La gran realidad del amor. Entonces a veces caen, les cae mucho, mucho a muchos novios y a muchas esposas y esposos. Muchas cosas raras, sí. Raras que son realidad, sí. Ya después, últimamente tenemos aquí unas babillas. Sí, ya se llama Margarita y Pachita. Ya uno las llama y vienen. Entonces ya eso es un descrete para... Oye, es un descrete para todos los turistas. Margarita, Margarita, Margarita. La biblioteca. Esa biblioteca es un descreste. Apenas está empezando. Y es un descreste, se mantiene abierta. Y uno viene aquí, los muchachos, las muchachas, a leer aquí, allí y allí. Muy rico. Están viniendo ya parejitas y personas solas acá a leer un libro en una hamaca. La biblioteca, a disposición de los visitantes, sigue la línea estética y adorna sus paredes una cronología que el mismo Jorge Arango Arango ha hecho en fichas de cartulina. La literatura cobra vida en las 600 frases escritas en tablones, seleccionadas por el pequeño hombre de barba desaliñada, arte en la palabra y cálida presencia. Todas estas lecturas que hay acá, hay casi que hay clases de filosofía, de psicología, de todo, porque están muy bien seleccionadas. Yo me he puesto a seleccionar, ahí no hay frase que a mí, que yo no esté de acuerdo con algo. Están muy bien escogidas para mí. ¿Sí? Porque yo soy el que las coloco, las escribo, las sé. Pero aquí hay muchas cositas que hay que hacer. Casi que es un parque temático. Y todas estas cosas de que si yo los pongo a todos ellos, a jugar con palillos, con tapas, con todo. No, y mucha clase de juegos didácticos, que es un descreste. Aquí me vienen pelados de 18, 20 años y hablaban, ve, cuando yo tenía 12 años, usted me enseñó un jueguito que es así, cuando yo tenía 7 años me enseñó esto, y ya vienen ya más grandecitos. Y se recuerdan de todos esos juegos. Y desde que el niño esté gozando con los juegos, el papá, aunque esté aburrido, se aguanta todo, se aguanta el varillazo. Desde que los niños estén bien, los papás se aguantan eso, y ellos también, porque uno juega con ellos.
Retos mentales y una que otra charla sobre la historia de Colombia acompañan la jornada de todos los que se encuentran en este maravilloso lugar en la Perla del Caribe. El juego de los tres caníbales y los curas que deben pasar un río, la cuerda que traspasa el cuello, la moneda que cambia mágicamente de lado y un sinnúmero de ilusiones ópticas hacen parte de sus actos que maravillan a los visitantes, quienes parten al final con ganas de volver gracias a lo bello de este lugar y el anfitrión que, como un duendecillo paisa que habla ceseado, parece haber salido de un cuento de hadas y encontrado su lugar en el mundo, en aquel oasis mágico a la orilla del mar de Necoclí, un rincón del cielo en la tierra, llamado Urantia.